Hola amigas, en este video vamos a hacer una pastillita, una muestra de una hermosa blusita. Lo voy a hacer con esta hilaza abuela y un ganchito del 2,5. Esta muestra me la pidió una chica del Face, me dijo que le urgía desde ya. Así vi el mensaje. La quiero, me urge desde ya. O sea, lo siento, no te la pude hacer antes. Solo te recuerdo que pues todas estamos demasiado ocupadas y hay que tener un poquito de paciencia. A todas cuando pueda. Y si me gusta la prenda, con mucho gusto. Vamos a comenzar haciendo un nudito en nuestro hilo. De esta manera. Y vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Y vamos a cerrar este arito de 10 cadenas. Así. Y ahora vamos a hacer puntos bajos dentro del arito. Vamos a hacer 20 puntos bajos. Yo hago una cadenita y empiezo a hacer el primer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así vamos a empezar a hacer 20. Una vez que tengamos los 20, vamos a cerrar aquí con un puntito deslizado. Esta colita ya la podemos cortar porque la fui entretejiendo y ya no estorba. Ahora vamos a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y en la cadenita número 6 vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer nuevamente 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y en el número 6 vamos a poner el punto bajo. Vamos a hacer 4 de estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De nuevo contaremos 1, 2, 3, 4, 5. A ver, déjame checo. A ver, vamos a corregir. Estoy aquí. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4. Nos tienen que quedar 4 puntos bajos dentro, contando este. Vamos a contar 1, 2, 3, 4. En este vamos a poner el punto bajo. Bien, ya lo corregí bien. Disculpen, es que la verdad estoy un poquito cansada, llena de trabajo y me puse a hacer este. Y el gráfico no lo comprendía. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer 9 cadenitas. Vamos a dejar 1, 2, 3, 4 y en el quinto nos vamos a conectar. Obviamente si vamos a hacer 4, tenemos que dejar 5, 10, 15 y 20. Dejamos 4 y en el quinto conectamos. Dejamos 4 y en el quinto conectamos. Así vamos a estar trabajando. Aquí ya me voy a venir a conectar aquí en la base del primero que hicimos, ¿ok? Son 9 cadenitas en estas onditas. Déjenme, traigo mi tijerita. Porque así como que me pone esta. Ya no la vamos a esconder porque ya está entrelazada. Bien, ahora, una vez que estemos aquí, nos vamos a pasar a hacer pilares. Dentro de esta ondita vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pilares vamos a hacer. Dentro de esta, nos vamos a pasar aquí con un punto bajo y vamos a enlazar y vamos a empezar a hacer nuestros pilares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Déjenme corrijo si son 12. 2, 4, 6, 8, 12, son 13. Son 13, ponemos uno más. Y aquí mismo vamos a poner un punto bajo. Así vean, ahí los tenemos 13, empezamos con punto bajo, terminamos 13 y hacemos un punto bajo ahí mismo. Nos vamos a pasar a esta otra con punto bajo y vamos a hacer de nuevo los 13 pilares. 1, 2, 3, 4. Tengo los 13 y aquí mismo voy a poner un punto bajo. De nuevo pongo un punto bajo aquí y voy a hacer lo mismo en los dos espacios que tengo aquí y acá. Ok, vamos a hacerlo y las veo ahorita. Vamos a hacer nuestros 13 pilares dentro de esta ondita. Bien, una vez que terminemos de hacer nuestros 13 pilares, aquí en el primer punto bajo que pusimos aquí, ahí nos vamos a deslizar y vamos a subir al primer punto alto que tenemos aquí y ahí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora vamos a hacer onditas de 5 cadenas. De aquí nos vamos a pasar contando a partir de este primer pilar 1, 2, 3 y en el cuarto nos conectamos. Nos tienen que quedar 2 en el centro sin haberlos trabajado. Estamos contando desde la base 1, 2, 3, 4. Hacemos otra vez 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y de nuevo contamos 1, 2, 3 y en el cuarto. 1, 2, 3, 4, 5. Contamos desde la base 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a contar 1, 2, 3 y en el último pilar vamos a poner un punto bajo. Dentro de cada pétalo nos van a quedar 1, 2, 3, 4 onditas. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y de nuevo vamos a ir al primer pilar que está aquí. No lo confundamos con el punto bajo. Y vamos a repetir lo mismo. Vamos a tener estas 4 acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Contamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Contamos desde el que está conectado. 1, 2, 3 y 4. Tenemos que dejar 2 en el centro libres. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente 1, 2, 3 y 4. Contamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos otra vez 1, 2, 3 y nos toca en el último pilar. Vean, así nos está quedando. Aquí va una ondita y 4 sobre los pétalos. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos a ir al primer pilar. Y vamos a hacer lo que acabamos de hacer en estos dos pétalos. Antes de cerrar, les voy a mostrar cómo vamos a cerrar para continuar. Así es como vamos con la pastillita. Ahora vamos a cerrar de esta manera. Vamos a hacer dos cadenas y nos vamos a ir a esta primera ondita que hicimos. Aquí en la basecita, donde la conectamos, con mucho cuidadito vamos a conectarnos ahí haciendo un pilar. De esta manera, esta última ondita quedamos en el centro. Y así es como la tenemos en esta vuelta. Ahora vamos a continuar haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos a conectar aquí en la ondita que sigue con punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ir a la ondita que sigue y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. A la siguiente ondita, punto bajo. Toda esta vuelta va a ser de puntos bajos.
nos vamos a venir a conectar de la misma manera. Yo las voy a ver aquí una vez que tenga ahí mi punto bajo para cerrar de la misma manera. Espero, amiga, que le vayas entendiendo. Disculpa que tenga errores, pero comúnmente veo los gráficos y lo hago, la estudio, hago dos o tres pruebitas con alguna lana, pero no tengo tiempo. Sinceramente lo agarré así rápido y la estoy haciendo conforme la voy viendo, no la estudié. Hace falta pues practicarla, verla, y no tuve tiempo. Espero que te esté gustando y le estés entendiendo. Está muy fácil. 5 cadenitas y punto bajo. Así vamos a terminar conectándonos en cada una de las onditas, ¿ok? Muy bien, aquí estamos ya terminando toda la vueltita. Hice mis dos cadenas y vamos a hacer en este punto que hicimos empezando un punto alto. Hice dos cadenas y me conecto aquí y un punto alto. De esta manera quedo en el centro de esta ondita. Y vamos a trabajar de esta manera. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos vamos a ir aquí en este espacio de la ondita que sigue y vamos a conectar con punto bajo. Esta es una esquina. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a irnos a la siguiente ondita y punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y punto bajo. Puedes ver que tenemos desde la esquina 1, 2, 3, 3 onditas. 1, déjame checo, 1, 2, 3, vamos a hacer una más. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. Tenemos que tener después de la esquina 1, 2, 3, 4 onditas. Una vez que tengamos esas 4 onditas, vamos a hacer de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí vamos a conectar con un punto bajo. La esquina va a quedar en este espacio que tenemos aquí, por decir, entre pétalo y pétalo. Aquí está. Tenemos dos esquinas. ¿Lo ves? Y 4 onditas entre cada una. Entonces quiere decir que vamos a hacer 4 onditas más. 5 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo. Vamos a checar la esquina. 1, 2, 3, 4. Ya nos tocan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y punto bajo. Si vemos, nos quedó otra vez en la curvita de pétalo y pétalo la esquina. Tenemos 3 esquinas. Vamos a hacer lo mismo en la siguiente haciendo las 4 onditas la esquina. Yo las voy a ver una vez que vayamos a cerrar esta vuelta. Vamos a cerrar la vuelta haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y aquí donde está, vean que comenzamos esta vuelta, un punto deslizado. Así es como va nuestra pieza, nuestra pastillita. Tenemos que tener 1, 2, 3, 4 onditas en cada uno de los espacios. Y aquí están nuestras 4 esquinas. Lo que vamos a hacer a continuación lo podemos hacer igual estos pilares de aquí con pilares de doble lazada, estos. Yo los hice con pilares sencillos, pero pueden hacerlo con doble lazada y crece más la pastilla o hacerlo con un ganchito más grande. Pero este tipo de pastilla se ve muy hermoso, pequeño, que no crezca demasiado porque quedaría muy abierto y no luciría. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro de este lazo nos podemos deslizar aquí adentro. Y aquí vamos a comenzar haciendo 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer 2, 4, 6, son 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pilares, este es 1, entonces haremos 7 más. 2, 3, 4,
5, 6 y 7, 8. Ahora vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí mismo, dentro del mismo espacio de las 9 cadenas, vamos a colocar otros 8 pilares. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer un punto bajo en esta ondita que tenemos siguiente. Esto que hicimos, aquí lo vamos a venir a cerrar aquí con un punto bajo y aquí vamos a conectarnos, jalando, y aquí va a quedar como aquí, conectado. Vamos a hacer estas esquinas en cada uno de esta y esta. Tenemos que tener 4. Ahora vamos a hacer onditas. 1, 2, 3, 4, 5. Si en la vuelta anterior teníamos 4, aquí tenemos que tener 3. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. Vamos a de aquí lazar y meternos dentro del aro. Y vamos a comenzar otra vez haciendo 8 pilares. 2, 3, oh, perdón. 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a hacer 3, 4, 5 cadenas para separar. 1, 3, 4, 5. De nuevo lazo y aquí mismo voy a hacer otra vez lo que hice aquí. 8 cadenas. Pilares, perdón. 8 pilares más. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De nuevo, vamos a la ondita que tenemos siguiente y conectamos con un punto bajo. Esto lo vamos a hacer en todo alrededor de nuestra piececita. Nos vamos a ir conectando aquí, haciendo nuestras onditas de 5 cadenas. Estas onditas con 5 cadenas. Y vamos a continuar en esta esquina haciendo estos 8 pilares separados con 5 cadenas cada 8. Hasta llegar acá para cerrar nuestra vuelta. Yo voy a hacer y regreso cuando esté aquí. Bueno, amiga, aquí estamos cerrando ya nuestra piececita. Como ves, tenemos 2 últimas onditas, hice mis 5 cadenas y me voy a ir a la última ondita con un punto bajo. Y una vez que haga ese punto bajo, me voy a ir aquí a la tercera cadenita y la voy a conectar aquí. Aquí voy a hacer una cadenita, corté muy poquito, hebrita, corten más, porfa. Y así es como quedó, aún no está planchadita, no se ve linda, pero bueno, se ve bonita, pero planchadita queda mejor. Haga por lejitos la plancha. Espero que te haya gustado, amiga. Voy a intentar hacerte ahorita la conexión. Tengo muy poquito hilo de este tono, pero voy a tratar. Si me sale la otra piececita para enseñarte cómo se conecta, te la hago con mucho gusto. Si no, pues sería nada más la pastillita. Es muy fácil las conexiones. Tenemos que hacer uno sin la última vuelta. Y nos vamos a ir conectando conforme vayamos haciendo la otra. Vamos a empezar a conectarnos desde las esquinas. Siempre las pastillas se conectan desde la esquina. Se hace la mitad, se conectan aquí. Se hace la otra mitad acá. Y nos vamos conectando en cada una de estas. Voy a intentar a ver si me sale la piececita. Quedó preciosa, amiga. Yo la hice porque la vi y me enamoré de ella. Está muy bonita. Como muchas saben, yo las pastillitas, las uniones, me encanta y creo que voy a hacerme algo con esto. Más adelante se las voy a compartir, como todo lo que tejo para mí, se los comparto. Así que vamos a ver si me sale la piececita para enseñarles las uniones. Bien, amiga, vamos a continuar uniendo nuestra pieza. Ya muchos saben
que tenemos que tener una totalmente terminada y una con la última vuelta sin hacer. Yo aquí se me terminó mi hilito, ya le había yo mostrado lo que tenía solamente para sacar la muestra, pero fui por una bolita más para poderle sacar a mi amiga Jessie GP, así se llama en el Facebook, que necesita esta pieza. Vamos a empezar aquí, nos vamos a deslizar dentro para empezar la vuelta última y vamos a hacer nuestros 8 pilares. Vamos a subir con 3 cadenitas, que es nuestro primer pilar, y vamos a hacer 7 pilares más para tener la mitad de nuestro pétalo de la esquina. Tenemos 4, 5, 6, 7 y 8, que sería la mitad de esto. Nos vamos a conectar aquí en el medio, pero antes vamos a hacer una y dos cadenitas, porque tenemos 5 aquí. Con esta que vamos a conectar sería la número 3. Aquí vamos a ponerlo así con el derecho hacia arriba y esta está con el derecho hacia arriba. Lo vamos a tomar así y aquí vamos a ir con punto bajo. Hacemos dos cadenitas, plazamos y nos regresamos a este que le tenemos que terminar su última vuelta y entonces vamos a comenzar a hacer nuestros 8 pilares. Cinco, seis, siete y ocho. Aquí vamos a irnos aquí a conectarnos con un punto bajo. Y en vez de hacer nuestras 5 cadenas y aquí nuestro punto bajo, vamos a hacer solamente 2 y vamos a ir acá a nuestra pieza donde nos vamos a conectar aquí. Vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 2 cadenas y nos vamos a ir conectando de esta a esta, a esta, luego a esta y a esta. Vamos a ir y venir con 2 cadenas. Entonces hicimos 2 cadenas y nos toca esta. Aquí con punto bajo. Hacemos 2 cadenas y nos venimos a la que tenemos aquí con punto bajo. 2 cadenas y ahora nos vamos a conectar en esta que tenemos aquí con punto bajo. 2 cadenas, nuevamente venimos a esta de aquí, 2 cadenas, vamos a esta que tenemos aquí, 2 cadenas, punto bajo. De aquí nos vamos a pasar, vean cómo la tenemos conectada. Así es como se ve la conexión. A partir de aquí nos vamos a ir haciendo los 8 pilares primero. Aquí tenemos el punto bajo, que es este de aquí. Vamos a pasar a hacer nuestros 8 pilares. Cuando los tengamos hecho, hacemos 2 cadenas y nos venimos a conectar aquí. Así es como debe de quedar aquí en el centro. Se ve así, miren, como un cuadrito y una X en medio. No se preocupen si no les sale a la primera. Vamos a desbaratar y vamos a lograrlo, ¿ok? Lazamos y vamos a hacer 8 pilares aquí dentro. Recuerden que las cosas que más nos cuestan son las que más valor les damos cuando está terminada, más nos hacen felices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la mitad del pétalo. Vamos a hacer ahora 2 cadenas. 2 y vamos a esta esquina. Estamos así de revés, ¿ven? Así. Y aquí nos conectamos con punto bajo.
dos cadenas, lazamos y nos vamos acá al derecho a terminar en esta onda la esquina, haciendo aquí nuestros 8 pilares. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Punto bajo. Esto es lo que hemos hecho. Una vez que vayamos a conectar otro más, lo vamos a hacer desde aquí. Nos vamos a ir aquí y aquí en el centrito de esto vamos a hacer el punto bajo y continuamos hacia acá. Si conectamos otro de aquí, nos conectamos aquí, nos vamos así, trabajamos individual a cerrar acá abajito. Vamos a continuar ahora trabajándolo de manera individual. Así vamos a ir haciendo nuestras onditas ahora de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4. Se me cortó mi grabación, nos quedamos aquí donde vamos a trabajar de forma individual este que estamos conectando. Vamos a hacer nuestras 5 cadenitas para hacer nuestras onditas en el costadito. 5 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. Una vez que tengamos 1, 2, 3, que son las que nos quedan en los costaditos, 1, 2, 3 onditas, vamos a pasar después del punto bajo a hacer nuestros 8 pilares para trabajar nuestra esquina. Ya tengo mis 8 pilares, ahora vamos a hacer 5, que son la separación de la esquina. Y vamos nuevamente en el mismo espacio a hacer los 8 pilares que siguen. Una vez que tenemos nuestros 8 pilares siguientes, vamos en la ondita que sigue a conectarnos con un punto bajito. Vean, aquí tenemos nuestros 3. Así es como va nuestra conexión. Vamos a continuar haciendo lo mismo acá. Vamos a hacer nuestras onditas con 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 2, 3, 4, 5. Punto bajo. Y hemos llegado donde tenemos esta cadena de 9 cadenitas. Entonces dentro de esta lazamos y vamos a hacer nuestra esquina. Lo vamos a hacer de la misma forma que hicimos esta. Haremos primero 8 pilares, 5 cadenas, 8 pilares ahí mismo, punto bajo aquí. Y aquí vamos a ir haciendo onditas. Nos vamos a venir a conectar aquí con punto bajo acá. Y jalamos aquí en la tercera cadenita otro punto bajo. De esa manera vamos a cerrar nuestras dos uniones. Aquí yo voy a seguir haciendo mi esquina. Aquí tengo mi cadena de 5 cadenitas y aquí voy a colocar en la última ondita un punto bajo. Después de este punto bajo voy a buscar aquí mi tercer cadenita, 1, 2, 3 y aquí me voy a deslizar. Voy a hacer una cadenita más, voy a cortar mi hilo y vamos a buscar un gancho mucho más pequeñito para que nosotros podamos esconder perfecto nuestros hilitos sin que se noten
y abramos nuestro tejido. Les quiero hacer un comentario sobre el primer cuadro que hice. Si ustedes observan, el primer cuadro que hice no está como esta pieza de aquí, estos cuatro laditos. Aquí está jalado, porque cuando vamos a comenzar a hacer nuestras cuatro cadenas que van así de nueve cadenitas, nuestra tirita que va aquí, una vez que la vayamos a conectar, o más bien desde que vayamos a hacer la primera ondita de nueve cadenas, primero tenemos que hacer una cadena y ahí mismo hacer un punto bajo. Yo no lo hice aquí y quedó como jaladito, si lo ven así. Tienen que hacer, una vez que vayan a hacer esta tira de cadenas, la primera onda, hacer primero una cadena, no se les olvide, para que no les vaya a quedar como aquí. Yo, como dije, no había estudiado el gráfico y lo hice un poco rápido, que la verdad no tengo tiempo. Vamos a esconder de esta manera. Si ven, es un gancho muy chiquito. Cuando hacemos uniones, nuestras prendas, tenemos que tener mucho cuidado de esconder muy bien las colitas, porque luego se nos andan zafando y no lucen muy bonito. La tenemos que caminar sobre el pilar que tenemos aquí del grupito. Déjenla un poquito larguita para que puedan jalarla bien. Siempre vamos a jalar el pilar para que no vaya a ser que cuando nos las pongamos se estire y se salga el hilo. En esta base que está aquí, vean, son muchas aquí. Ahí va a ser perfecto para esconderla, con un gancho pequeño para que no se nos abra y nosotros jalemos con un gancho grueso. Luego lastimamos el tejido. Le hacemos así. Ay, se metió una mosca ahí, como da lata. Ahora sí la podemos cortar. Podaron el pasto y le ponen abono y ay no. Ahí en el área verde. Bien, amiga, así es como quedó. Se ve hermosa, preciosa. Gracias por habérmela enviado. A mí me encantan las uniones. Próximamente voy a tratar de hacerme una blusita. Espero que te guste. Puedes unir una línea que te dé de tu hombro a hombro. Hazlo de frente, no en la espalda, porque el busto ayuda a que tomes bien la medida y no te quede pequeña. Si quieres hacer un blusoncito, haz un simple cuadro uniendo así varios, 2, 3, 4, yo creo que 4, sí, de 5 a 6 nos daría para tallas grandes. Para tallas más pequeñas depende el hilo, el gancho. Yo utilicé 2.5. Nosotros tenemos que ver que de esta esquina al otro que unamos nos dé de hombro a hombro, que nos quede sueltecitos, no muy reducido por el busto. Y unan una línea, dos, después que tengan la primera línea van uniendo las de abajo, van haciendo como un rompecabezas, 4, 5, 6 líneas a largo que ustedes quieran y van uniendo la parte de atrás, siempre quitando uno o dos de enfrente para que quede escotadita la blusa, para que no nos quede ahorcando nuestro cuello. Espero que les haya gustado, se animen a hacerla. No se les olvide suscribirse a mi canal. Próximamente vamos a hacer esta blusita, no sé cuándo porque voy a salir y no tengo mucho tiempo. Pero cuando regrese, la vamos a hacer. Les mando un abrazo y bueno, espero, amiga Jessy, que te sirva.